Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo estás, Max? Acá estamos, todo muy bien, quedándonos en casa. Un nuevo día, un nuevo informe. Max, ¿qué me puedes decir sobre Pagani? Acá traigo sobre Pagani, en cual uno de los compradores de Pagani fue Jorge Lorenzo, y luego hablaremos un poco más del tema, pero al parecer fue un estilo de este nuevo Pagani que se compró. Referente al Motorola, ¿qué hay de nuevo sobre Motorola? Por supuesto, Motorola sacó de Motorola Edge, que trajimos toda la novedad, todas las características, y que está a un precio de $700 aproximadamente. Pero, y hay otro plus que está a $1000. Pero bueno, hoy te cuento sobre Motorola E, que sería lo más básico, el más de gama baja de la compañía. Así que te voy a comentar sobre cómo está fabricado, qué cosas tiene. Este sería, tendría un sensor de huella, está fabricado en plástico, por supuesto. La pantalla de 6,2 pulgadas, resolución Full HD, procesador Qualcomm Snapdragon 632, 2 GB de RAM, 32 de almacenamiento y más micro SD expandible sería para ponerle más almacenamiento. Cámara trasera o cámara doble también sería, sensor principal de 13 con 2,2 de apertura y sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Acá te voy a comparar un poco contra el Moto G7 del año pasado, que sabemos que el Moto G7 es ya un teléfono de gama media, aunque está el año pasado, que lo único parecido que hay acá, o lo más cercano, es el procesador y la pantalla de pulgadas, que tiene 6,2, pero después la resolución, la memoria RAM y el almacenamiento cambia muchísimo. Referente a Dynavox, ¿qué me puede decir? Sí, Dynavox, muchos no se acordan, pero esto fue el antecesor de Apple, de, vamos a decir más que todo, de iPad, en cual era una proporción, era prácticamente una tablet, que esto te voy a contar. Dynavox fue un dispositivo que se destacaba por su pantalla, un pequeño tablero, unos 2 centímetros de grosor y una proporción de 23 centímetros por 30 centímetros. El concepto surgió en 1968 bajo el nombre de KiddyCop, ordenador para niños en inglés. Su creador es Alan Kay y quería un dispositivo para niños de todas las edades. Para ello, esta primera tablet era la ideal, ya que, a diferencia de las computadoras personales, era más fácil de transportar y manejar. Referente a lo de hoy, hablamos de Pagani, pero vos me ibas a profundizar en relación a Jorge Lorenzo. Sí, Jorge Lorenzo fue la persona que se compró este nuevo Pagani que habíamos mostrado al principio, que era color azul, y es el antiguo que tenía él, que era un color negro con gris. Este, para no saben quién es el pentacampeón de motociclismo Jorge Lorenzo. Sorprendía descubriendo por primera vez su nuevo y exclusivo Pagani Ushara Roadster en un evento de Italia hecho específicamente para él y su nueva adquisición con el propio Horacio Pagani como el maestro de la ceremonia. Bueno, autos deportivos sí los hay, pero también de alta gama, el BMW y la M4. Sí, por supuesto, BMW sacó, se filtró el nuevo modelo M4 para 2021. Este auto tendría 480 caballos de fuerza con tracción y transmisión a elegir. Esto de realmente va a venir con muchas opciones este auto y posiblemente llegaría a Argentina con 6 cilindros, 3,0 Twip Power Turbo. Y como he dicho, ya con 400 caballos. Y este está muy, pero que muy bien este auto. Vamos a ver luego el precio y a ver qué tal. Bueno, esto fue todo por hoy, un breve pero completo informe. Como siempre decimos, Max, suscribirte, dar un like y compartir. Sobre todas las cosas, estamos creciendo gracias al apoyo de cada uno de ustedes, amigos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. No te olvides de comentar.